Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubión que es de Mitsui. Que recordaremos un poquito que pues tuvimos una conversación de acuerdo al material que se necesita para construir el barco y se decidió pues usar los troncos de las cabañas, de la mitad de ellas, supongamos que son 10. Y pues las demás cabañas serán repartidas entre todos. Así que ahora debemos compartir cabaña. Y ya se decidieron las parejas y por como era obvio, dado que estamos sacando la ruta del Rubiongas, nos tocó con él. Y de mala gana tendremos que ir con él. Bueno, será interesante ver cómo van a llevar su vida diaria viviendo juntos. Ya saben cómo son Asumu y Mitsugi, se llevan de la patada. Así que vamos a ver cómo se relaciona su relación. Además, estamos hablando de Mitsugi, quiere decir que nos vamos a enamorar de él. Viceversa, ¿no? Se supone. Realmente no tengo la menor idea cómo chinga su madre se van a enamorar a Asumu y Mitsugi viendo cómo se llevan. Aunque hay muchos que dicen que del amor y el odio hay un paso, ¿verdad? Pero pues bueno, ahí veremos cómo avancemos, cómo terminan estos dos. Pues, Arlenuro, ¿a dónde íbamos? Ahí es de noche. Me despedí de la vida que había estado llevando junto a Takara y salí de su cabaña. La labor de carga de equipaje había comenzado afuera. Parece que Matsude y Shimada-san están llevando a cabo el papel central. Parece que el asunto de trasladar las cosas de Takara estaba a cargo de Hongo-san, por lo que me quedé sin trabajo. No tuve más remedio que pasar al frente de la cabaña de Mitsugi. Asuma está con todas las energías de estar con Mitsugi, tremendas. Casi la mitad de mi equipaje que había traído fue destruido por el incendio. Pensé que era desafortunado que no pudiera traer los muebles que quería traer, pero al menos podré dormir aunque no tenga una cama. Quería matar más el tiempo. O sea, en pocas palabras, quería hacerse más pendejo antes de ir al infierno. No importa cuánto tiempo esté perdiendo, no tengo más remedio que entrar. Aunque toqué la puerta, no recibí respuesta. Ok, empezamos mal. Desde ahí ya empezó mal la cosa. Méntesela. Vamos a ver cómo no te hablo. No me digas que ya se acostó a dormir. Giro el pomo de la puerta pensando que ese no era el caso y abro la puerta sin problemas. ¿Qué es esto? ¿No tiene la costumbre de cerrar con llave? ¿O ya está dentro?
¿Cómo se llama? Con permiso. Las luces están prendidas, pero no veo a Mitsui. ¿No está entonces? ¿Qué pasa con él? A pesar de que me dijo que viniera, no está. ¿A dónde fue? Dejo mi equipaje en el suelo y comienzo a buscarlo por la habitación. La lámpara para escritorio parece estar sobre la mesa, pero no ilumina gran parte de la zona. Aquello es... En la oscuridad, solo se pueden ver las perchas enganchadas en los rieles de las cortinas. Cuando miré hacia arriba, sentí que pisé algo. Parece que había pisado la chaqueta de un traje que estaba tirado en el suelo. La arrugué. Cuando la levanté con buenas intenciones, encontré pantalones y una camisa. Probablemente no las había visto antes porque se superponían. Quizás se hayan caído del perchero por no haberlo puesto bien. Cuelga correctamente tu ropa. Podría haberlo solo ignorado, pero el traje no tiene la culpa. ¡Wow! Finalmente veo un personaje que se preocupa por las cosas sin vida. Pero de ahí en fuera, ¿ya notaron el lugar donde está Mitsui? Bueno, todo el lugar, le digo, ¡es un desmadre! ¡Vean! Hay basura por todas partes. Está hecho un relajo su cabaña. Y luego su ropa tirada. Asuma, yo no creo que solamente se haya caído su ropa del perchero o el gancho, como le decimos aquí en mi país. ¿Qué se me hace que Mitsuki es un desordenado? O sea, eso es lo primero que estoy viendo al ver el lugar. Así que lo más seguro es que ni siquiera haya colgado su ropa, simplemente la dejó tirada. Por Dios, creo que esto va a ir muy mal. Probablemente no trajo una plancha, e incluso si lo hubiera hecho, no podría usarla porque no había electricidad. Espérate, Asuma. Si hubiera una plancha, ¿te podrías aplancharle el traje? Está siendo muy acomodido, digo. Es raro, ¿no? Que Asuma piense tan así, ¿no? Luego con alguien que se supone que se lleva mal. Bien. Los trajes deben de estar bien colocados como se debe. Pensando en que mi amabilidad había llegado hasta este punto, termino de colgar el traje de tres piezas. Y al darme cuenta de lo que me rodeaba, mi cuerpo se endurece. Creo que ya se dio cuenta del desmadre que hay en el lugar. El suelo de la zona iluminada por la lámpara estaba lleno de basura. Que ya se dio cuenta. A excepción de la entrada, todo el piso por donde caminaba estaba cubierto de basura. Hay recipientes para vasos, libros, revistas, palillos desechables, bolsas de plástico, recipientes para sujetadores, ropa, bolígrafos, bolsas de pan, gomas, hisopos de algodón, palillos, pañuelos, papel, basura y más basura. No, pues, es un basurero este lugar, entonces. No puede ser. La habitación de este tipo, que pensaba que era limpia, al contrario, estaba más sucia que la habitación de Takara y la mía. E incluso más sucia que el estudio en el que vivo. Es una habitación completamente sucia, por así decirlo. Quecco.
Resultó ser el tipo de chico que es bastante desordenado. Bastante, completamente. Hay una teoría que dice que las personas que se preocupan por su apariencia, como sus peinados y por la buena ropa, les gusta la belleza, así como el orden. ¿A poco habían dicho así? Debido a esta situación, me pregunto si debería limpiar un poco. Pensando, pensando, pensando. No estoy seguro de hacerlo, pero cuando intenté ir a la parte de atrás para confirmar si me encontraba el dueño, perdón, si se encontraba. Cuando intenté ir a la parte de atrás para confirmar si se encontraba el dueño, escuché el sonido de un cubo volcado desde el baño, haciendo que mi cuello y espalda se tensaran. ¿Mitsugi? ¿Mitsugi? ¿Ah? ¡Oh! Ok, sí estaba, solo que estaba en el baño. Enseguida de que pregunté, recibí una respuesta desde el otro lado de la puerta. Por ahora creo que puedo relajarme. Ah, ¿pero qué? ¿Se estaba bañando? Sí que me asustó. Le dio la vuelta a la bañera en lugar del cubo. Qué feo. ¿Qué quieres? ¿No ibas a decirme algo? Mientras decía eso, escuché muchos sonidos vibrantes en rápida sucesión. ¿Era necesario hacer tanto ruido? ¿Es un torpe? Vaya, inda. No, no es nada. Parecía saber que vendría esta noche y no se sorprendió ni le dijo que se fuera. Bueno, ¿qué debería hacer mientras tanto? No quiero hablar con él mientras se está bañando, así que esperaré en silencio por el momento. Busqué un lugar para sentarme, pero no hay lugar para sentarse. No puedo evitar dibujar un semicírculo en el suelo con los pies para evitar el polvo y sentarme con las piernas cruzadas en el suelo. Pensar que solo la entrada es el único lugar limpio. Tal vez sea porque evité pisar la basura con mis pies como lo hice ahora. Quizás ese lugar está limpio porque se sentiría molesto al ponerse los zapatos. O algo así. Si aquel lugar estuviera sucio. En ese momento escuché abrirse la puerta del baño. Entonces se acercan unos pasos con un sonido pegajoso. Mientras esperaba, apareció el dueño de la habitación sucia con una toalla en el hombro. ¿Por qué entraste? No me dijo algo como, lo siento, está sucio o está desordenado. Pero realmente no pensó que estuviera desordenado, ya que él pasó por la habitación sucia como si nada. Bueno, este lugar realmente no estaba a un nivel de suciedad que se pudiera arreglar con un lo siento. Parece que el baño frío lo refrescó, ya que parece que su ánimo aumentó un 20%. Además, ¿no se secó bien su cabello? Varias gotas de agua están derramándose hacia sus hombros y el piso. Genial, ahora se va a hacer lodo. Te llamé. 聞こえねえ。
¿De qué cuide ye? No te escuché. Dilo en voz alta. Si Shimada estuviera aquí, estaría cagándose de risa. ¡Suka! ¡Ya, kso, kitane! ¡A tu camino, qué! Más importante, tu habitación está asquerosa. Ah, y sécate el cabello. ¡Urusena! ¡Ichichi, sonna koto kinishite rareka! ¡Cállate! No tengo el tiempo para preocuparme por esos insignificantes detalles. Diciendo eso, Mitsugi se acerca a la mesa mientras pisaba la basura en el piso y toma rápidamente el agua de una botella de plástico. Luego tiró la botella de agua al piso como si nada. ¿Es en serio, Mitsugi? Creo que yo estaría igual que Asuma. La botella que rebotó en el piso con un ruido espeluznante rodó frente a mí, golpeó la basura y se detuvo. Aparte de eso, Mitsugi, que tiene una toalla colgada en su hombro, la aprieta a su cabeza un par de veces y luego la tira también alrededor de esa área. ¿Qué pedo con Mitsugi? Mientras está de pie frente a la cama, deja caer la ropa y los libros amontonados sobre la cama y las deja caer en el piso. Luego se sienta en el espacio creado y apunta el piso con su barbilla. ¡Tú duerme ahí! ¿No hay algo que deberías decir antes de eso? Ah, soka. Ah, sí, es cierto. Yuka no souji shitoke yo. Limpia el piso. Dice, Mitsugi iba en serio en agarrar a Asuma como su chacho. ¡Iba en serio! ¿Ore ga sun no kai? ¿Lo tengo que hacer yo? Yakamashii na, sakki kara. Sono tame ni omae ga iru ndarou ga. Me voy a reír en lugar de Shimada. Has estado comportándote bastante molesto desde hace rato. Es por eso que estás aquí. Hey, espera un momento. Saki ittaro. Teme wa roudou youin datte. Como dije antes, eres solo un obrero. En pocas palabras, eres solo un bichacho. ¡Dakara-san! ¿Nande omae no seikatsu made mendou o minake nannen da yo? ¿Y eso qué? ¿Por qué debería incluso encargarme de tu vida cotidiana? Souji gotoki de nani ga seikatsu no mendou da. Chōshi ni nonna yo. ¿Qué tiene que ver mi vida cotidiana con tu labor de limpieza? No te creas la gran cosa. お前が俺が力仕事向きだって認識してんのはまあいいよ。仕方ねえよ。俺の筋肉を当てにするのは。だけど、その話は船作りの時だけ。 Ya, Asuma está así como que... Respira hasta 10. Tú, escúchame bien. No me molesta que me des trabajos pesados porque sé muy bien que mi cuerpo es bueno para eso. Así que no tengo más remedio que aceptarlo. Pero hago esos trabajos de buena gana solo cuando se trata de la construcción del barco. Entonces duerme por ahí. ¡No! ¡Pinche Mitsugi, mamón! Sus piernas se estiraron fuera de la cama y apagó las luces LED de la lámpara sobre la mesa. ¡Qué destreza tan perezosa y diestra ha mostrado!
Cuando vi a Mitsui acostarse en la cama frente a la pared, simplemente me quedé en shock. ¿No hizo algo como preparar la cama arreglando un poco las sábanas o ajustar la posición de su almohada? Su figura dormida lo hace parecer un trapo. No. No es el momento para pensar en eso. ¡Deja de estar jodiendo! ¡No tengo un lugar para dormir! ¡Ay, no puedo con estos dos! ¡No puedo! Son bien pinches chistosos estando juntos. Realmente creo que Shimada debió haber hecho un trío con ellos para disfrutar de todo el show privado ahí. Son geniales cuando están repeliendo estos dos. Mitsuki ya se durmió. Pero es cierto, Asuma tiene un buen punto. ¿Dónde chingados va a dormir con toda esa asquerosidad que hay en todas partes? ¿Dónde diablos está un futón o que sea, digo? Pincha, Mitsuki al menos dormía en un pinche rinconcito ahí en la cama, güey. Ah, se mamó el rubiongas, ¿eh? Bueno, cachorrita, lo vamos a dejar hasta acá. Ya conocimos un poquito más a Mitsuki. Por fuera se verá todo pulcro, todo ordenado, siempre vestido en traje reluciente. Pero ahí vemos que realmente es un hijo de la tiznada que le da hueva a limpiar. Realmente la gente no aparenta loca, aparenta ser. En fin, siento que en esta ruta de Mitsui nos vamos a llevar muchas sorpresas. Y realmente yo estoy ansiosa por ver, porque como les dije, yo no he terminado la ruta de Mitsui, me quedé a la mitad, así que realmente no sé qué vaya a pasar en esta ruta. Así que créanme que estoy disfrutando mucho traducirla, sobre todo estas partes que me cagan de risa. En fin, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!